Saludos mis vengadores y justicieros, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de Santiago Marvel y DC. Mis vengadores y justicieros, el día de hoy les traigo lo que se viene de la plataforma de HBO Max que nos llega a Colombia el 29 de junio de este mismo mes del 2021. Así que mis vengadores, prepárate porque este entretenimiento será de puro entretenimiento, cine, películas, series, deportes, de todo en la plataforma HBO Max. Así que prepárate porque comenzamos justo ahora. Comencemos. Y justicieros, comencemos. Antes de empezar, quiero que le des like, te suscribas y la campana para más contenido de cine, películas, series, animación, cómics y mucho más. Comencemos. Al parecer, la plataforma de HBO Max llegó a toda Latinoamérica, pero en mi país, Colombia, nos llega el 29 de junio de este mismo año. ¿Cuál será su precio? ¿Cuál serán los meses para pagar y la suscripción? ¿Cuál será el contenido que llevará a cabo HBO Max? Muy bien, quédate hasta el final porque te explicaré todo con datos. La plataforma de HBO Max tiene en total 100.490 canales y series entre películas. La plataforma llevará a cabo entre entretenimiento, cine, animación, películas de suspenso, o sea, terror, que me gusta mucho el terror, deportes como la UEFA Champions League, FIFA, UEFA, así, deportes futbolísticos y mucho más. Y se llevará a cabo aventuras del más allá. ¿Qué quiero decir aventuras al más allá? Me refiero a que HBO Max también tendrá personajes, o sea, actores que harán parte de la naturaleza, cosas así de extremas de la naturaleza, ¿sí? Todo eso estará en la plataforma de HBO Max en toda Latinoamérica. ¿En dónde llegó la plataforma? ¿En qué países? Australia, España, México, Perú, México, ya lo dije, sí, Chile y anteriores países como Francia. Bueno, varios países ya llegó la plataforma de HBO Max. Aquí veremos absolutamente todo lo que te tengas que saber de la información y lo que a ti te apasiona, mi vengador y justiciero. Hay mucho entretenimiento que puedas imaginar y te va a encantar. La suscripción. ¿Cómo es la suscripción en HBO Max? Muy bien, solo tienes que suscribirte ahí, pagar solo en Colombia el precio en el país que corresponde. En Colombia los precios serían al mes. En Colombia el valor en móvil es de 13.900 pesos estándar, a esta 19.900 pesos, que equivale a lo más antipático para que puedas ver lo mejor del entretenimiento. Para los planes de 3 meses, el valor en móvil está por 12.633 pesos. Meses en garantía, ya sea que lo quieras en garantía, serían entre 17.630 y cada mes, ¿no? Cada vez que te vayas a meter a ver alguna serie, película,
mundo de adrenalina, deportes, cualquier cosa que tú quieras ver y te apasione, tienes que pagar esa cantidad en tu país correspondiente, ¿no? Y en valores a correspondientes varios países son dólar, euro, bolívar y entre otras más. Por año la suscripción en móvil está en nubes, 9.900 al mes, en estándar, 14.000 cada mes, ¿no? Tienes que, o sea, te gastas entre cada mes, por entre 300 cada mes. Por año la cada vez de lo depende de lo que, como les digo, mis vengadores y justicieros, de lo que vayas a ver. De igual manera, la suscripción estará ahí y tú no te perderás absolutamente de nada del entretenimiento de la plataforma de HBO Max. De igual manera, las suscripciones son variables. Con 3 o 12 meses también estarán disponibles con descuento hasta 30 mil o 30%, 50 o 12% de descuento. Está muy, muy, muy conmovida la plataforma, mis vengadores y justicieros. Esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado la información sobre la plataforma de HBO Max que nos llega a nosotros, los colombianos. El 29 de junio de este mismo mes, junio, ya llegó en varios países en Latinoamérica. Así que mis vengadores y justicieros, no se pierdan de el mejor contenido de la plataforma HBO Max, de puras películas, cine, animación y mucho más. Deportes, todo lo que gustes ver estará en HBO Max. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en otro video de Santiago Marvel. Y DC, hasta la próxima. Bye.